Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy estoy pero súper súper contenta porque acabo de recibir una cajita de un lanzamiento que acaba de suceder y este es el perfume de BDK Gris Charnel, el Extrait, que ustedes saben que, o sea, Gris Charnel el original. Aquí está, yo siempre he dicho que es Cecilia Rubio en una botella. Este perfume es lo máximo, súper elegante, súper unisex, así como me encantan. Y bueno, tengo reseña individual. Voy a hacer el unboxing, primeras impresiones, lo voy a estar usando estos días y voy a conectar este unboxing con el video ya usando el perfume y dándoles mis impresiones y reseña, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver, vamos a abrir ya por fin, porque, o sea, acaba de venir, vino hoy y no puedo aguantarme. Y recibí un cupón de un lugar que se llama Avantgarde, creo. Sí, Avantgarde, por aquí está. Y no pude resistirlo y bueno, es un perfume que yo amo, adoro, de esos perfumes para toda la vida. Así que yo tenía que tenerlo, sí o sí. Esto es una compra ciega. Pero bueno, ya saben, o sea, a mí me encanta Gris Charnel. Y no sé, vamos a ver, estoy casi segura que este me va a gustar. Vamos a ver, miren cómo viene esto. El cupón estaba súper jugoso, así que tenía que aprovechar. Y bueno, ya les dije que igual lo iba a comprar, sí o sí. No soy de comprar últimos lanzamientos y menos a ciegas, pero bueno, es mi Gris Charnel y claro que lo hice, claro que tenía que pasar. Así que miren cómo viene esto. Bueno, ya vamos, si no corto para que no se haga tan largo esto. Y nunca he comprado aquí, vamos a ver. Ay, 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 miren esta botella. Uy, que se me cayó la otra caja que tengo acá. Miren, la botella es súper diferente, no sé si se puede ver, ahí está el reflejo del anillo de luz. Gris Charnel Extrait, es una caja gris oscura, casi negra, y con las letras plateadas. ¡Qué elegancia! Porque bueno, o sea, este perfume es versátil, atemporal, elegante, lo máximo, el original. Y vamos a ver si este cumple las expectativas. Este tiene otras notas. Y bueno, no quiero ya ni ver las notas, sí las vi antes, pero ahorita ni me acuerdo, y además quiero tener mis primeras impresiones y ya se las leeré, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver. Ay, no, qué emoción, qué emoción. Este, como siempre. Ay, a ver, voy a romper aquí el celofán para que lo puedan apreciar mejor sin el celofán. Miren qué preciosidad, qué belleza, ¿ves? Ay, ay, ay. Miren cómo viene esto. Extrait de Parfum. Miren qué bonito. Súper elegante la caja. La verdad que, uff. La caja está buenísima. Vamos a ver, este es un poquito diferente a la otra. ¿Y cómo se abre? Parece que es un sleeve. ¿Será porque este era como una gaveta, como de esos que se sacan? Este es el original de Gris Charnel y este se saca así. Pero este, vamos a ver, si no voy a cortar el video para que no quede tan largo. Es como una cubierta. Ahí está, es diferente. Ah, viene con este sleeve en la cubierta. Vamos a ver. Ay, miren qué bonito. No sé si se puede ver ahí. Dice BDK. Ay, también trae las letras así que se pueden ver. Miren el reflejo. Miren qué elegancia. Uy, qué bonito, qué bonito. Ay, qué botella más preciosa. Miren esto, por favor. Miren esto y que no se me vaya a caer. Vamos a ver. Y ya les voy a enseñar la otra botella para que vean la diferencia. Gris Charnel Extrait. Miren acá. Miren cómo se ve. Qué preciosa, es más oscura. El label es oscuro. La viñeta, miren el otro cómo es. Aquí los tenemos. Es diferente. Así que bueno, vamos a ver cómo huele Gris Charnel el Extrait. Qué emoción. ¡Qué emoción! Vamos a ver acá. El spray está divino. El sprayer. ¡Ay, no! Está bastante potente.
la salida por lo menos. Especiadita. Divina seductora. Está como que es, o sea, por supuesto que sentís el ADN del original, totalmente. Pero oscurito, especiadito, elegantísimo al solo salir, o sea, desde lejos lo sentí. Olés a elegancia, de a metros, así. Al solo olerlo. ¿Qué divino está? Está oscuro, se siente oscuro, seductor, por lo menos la salida. Siempre puedes sentir, está como un poquitito más especiado, le sentís el cardamomo. Vamos a ver, pero está oscurito. Diferente, no, o sea, no, vamos a ver, como les digo, primeras impresiones. Lo voy a usar mañana para ir al trabajo. Vamos a ver cómo está en este clima que ya está empezando a calentar. Está como que hay días calientes, hay días frescos. Vamos a ver cómo es, cómo se comporta. Ustedes saben que yo no sigo las reglas de los perfumes, pero igual les voy a decir, o sea, para todos los climas, épocas del año y eso. Aunque yo lo puedo usar durante todo el año. Qué rico, está rico, lo siento bastante, bastante unisex ahorita, así que bueno, lo voy a estar usando estos días, mañana para el trabajo y en estos días y después les doy más información sobre el perfume, reseña y todo, así que bueno, nos quedamos aquí y regresamos ya después con este video, con la continuación del video. ¡Mua! Adiós. Ya estamos de regreso y déjenme empezar diciéndoles que Gris Charnel is back in black. Literalmente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a empezar hablando un segundito del original Gris Charnel. No voy a especificar tanto de este perfume, puesto que tengo reseña individual en mi canal. Les voy a dejar abajo el link por si quieren pasar a ver el video. Y bueno, este es el que lo empezó todo por la perfumista Mathilde Bijou. Sé que obviamente, pido disculpas, estoy mutilando el nombre de ella, pero bueno. Este es un perfume, creo que de los más vendidos de BDK, así que es un powerhouse de la casa. Y este es un perfume, si ustedes han visto mis videos anteriores, saben que este perfume me trauma. Siempre he dicho que soy yo en una botella. O sea, un perfumazo elegante, con cierto carácter, pero en mi opinión, siento que es bastante fácil de usar. Súper unisex, que tiene una salida así como dulce con cardamomo. Esa nota de té negro, un higo. Espectacular, riquísimo. Yo siempre le he sentido un toquecito de coco y que lo envuelve un sándalo cremoso con una batonca y un vetiver que le da un equilibrio espectacular, súper unisex. Siento que sale un poquito más dulce y seca bastante unisex. Así que bueno, es un perfume brillante, elegante, atemporal, o sea, totalmente versátil. Bueno, este perfume lo tiene todo. Así que bueno, ahora vamos a pasar. Hablar de la estrella de esta película que es Gris Charnel, el Extrait de BDK, y vamos a empezar leyendo las notas. Vamos a ver, las tengo por acá. Y bueno, miren, las notas son, hay unas notas que comparte bastante con el original, con el Gris Charnel, y aquí van, la salida es esencia de cardamomo, extracto de té negro, acorde de higo. Y en las notas de corazón son iris absoluto de Marruecos, esencia de cistus, bourbon vetiver de Madagascar. Van como que especificando más en la procedencia de las materias primas. Así que son como que de súper calidad. Y bueno, en las notas de fondo tenemos esencia de pachuli de Indonesia, absoluto de vainilla de Madagascar, esencia de sándalo. Y esencia de cedro de Estados Unidos y también abatonca absoluta. Así que bueno, tiene bastantes notas parecidas con el original. Y bueno, vamos a refrescar el perfume y vamos a ver a qué huele el extracto, el extract de Gris Charnel. El sprayer
divino, no sé si lo pueden ver ahí. Buenísimo, buenísimo, espectacular. Y bueno, vamos a refrescar el perfume. ¡Qué salida, qué salida! Tiene esa salida fuerte, especiada del cardamomo. Se siente un cardamomo bastante denso, mucho más que en el original. ¡Uf! Y tiene ese amaderado de una. O sea, el cardamomo se la sienta de una con esas maderas. Y bueno, va saliendo, va teniendo también, este perfume evoluciona. Pero es súper más amaderado, tiene esa nota así como, tiene un toque ligero ahumado, espectacular, divino, y un ligero roce como de cuero. Yo le puedo sentir como un ligero roce de cuero ahumado, amaderado, riquísimo, pero siento que entra, hay un momento en que va evolucionando el perfume, y hay un momento en que se va sintiendo más ese cedro, de alguna manera, no sé cómo, pero le da un cierto punto de limpieza, como balsámico. Creo que es el cedro lo que le puedo sentir ya cuando va surgiendo esa nota que tiene como un punto limpio. Pero, ay, y se le siente esa dulzura también de ese sándalo, el acorde, porque esto es un acorde, es diferente, el otro tenía higo y este es un acorde de higo, así frutal, riquísimo, jugoso, divino, o sea, divino, divino, y con esa, siento que la vainilla lo envuelve, esa vainilla, ese abatonca, ese sándalo, divino, espectacular, me encanta, y por supuesto, el vetiver. O sea, ese vetiver que siento que lo equilibra totalmente, me fascina. Siento también, siento que el patchouli le da como un, no es un patchouli así como terroso, sino que es como esa parte amaderada del patchouli. Por eso es que se siente también tan amaderado, porque este perfume, desde ya les digo, de que, o sea, la potencia es mayor. O sea, tiene una, la proyección es moderada, tampoco es que es una bestia, pero sí, la proyección es moderada, pero como más constante, por mucho más tiempo, se va manteniendo la proyección, y por varias horas, este perfume te dura, uff, a mí me ha durado 10, 12 horas, fácil, y no estoy diciendo que te tenés que topar, o sea, que te lo sentís, por supuesto, en piel, ¿verdad? Ya a las 12 horas, pues ya se va sintiendo más a ras de piel, pero la verdad es que el performance es espectacular. Este es un perfume más sensual todavía, más sexy, más, esto es sexy que quema. O sea, en serio, así que le haces, pones así, y te quemas. O sea, súper, súper, súper rico, misterioso, oscuro. Este es como que fuera el hermano o la hermana más oscura de Gris Chanel. Por supuesto, mantienen ese ADN, pero esta es una versión más densa, profunda, misteriosa, oscura. Uf, de Gris Chanel. No me parece que sean redundantes para nada. Es redundante tener este perfume si tienes este. O sea, y si sos amante de Gris Chanel igual que yo. O sea, de verdad que probarlo, igual hay que probarlo. Pero de verdad que necesitas este perfume porque qué barbaridad, qué perfumazo. O sea, de verdad que BDK las hizo con todo. La perfumista creando esta versión espectacular. Esto es un perfume 10 de 10. Divino, hermoso. Eso sí, le voy a decir, yo estoy súper acostumbrada al unisex. Yo, este perfume es para mí totalmente unisex. Más fácil de usar, sí, que el X-Ray. Ahora, este lo siento inclinado un poquito más, un pelito más al lado masculino. Chicos, este perfume le va a traumar. O sea, esto es como que fueras, este es un perfume también elegante, pero es un perfume más extrovertido, más atrevido. Esto es así como que, esto es como que, para que se den una idea, esta es como que la niña buena con cierto carácter, ¿sí? La niña buena que se porta bien y eso. Y esta es esa niña un poco más salvaje, con una chumpa de cuero. O sea, súper sexy, sensual. Aparte de sensual, es sexy. O sea, qué perfumazo. Perfumazo, aso, aso.
Súper, o sea, caballeros, este perfume les va a encantar también. Como digo y repito, para las chicas que están acostumbradas a lo unisex, les va a traumar, les va a fascinar este perfume. Si no estás acostumbrada a los perfumes unisex, entonces te va a parecer que está un poquito más inclinado, sí, hacia el lado masculino, pero bueno, perfumazo, me encanta, me fascina, como les digo, performance espectacular. Para las épocas del año siento que, la verdad, bueno, ha estado haciendo un clima así como que este clima bipolar que tenemos aquí en Georgia, unos días que no ha calentado, así que digas calentado, pero sí, unos días un poco más calientes, otros días frescos y más fríos, todavía estamos en eso. Así que, pero este perfume, por supuesto, no lo veo para esas temperaturas, no vas a salir a ese calor incandescente, tampoco. Pero sí, siento que lo puedes ocupar durante todo el año. En verano, en la noche, puedes salir con este perfume, o sea, totalmente. La verdad es que es un perfumazo elegante. También lo veo, o sea, lo veo como que más nocturno. Digamos que este fuera, si tenés los dos, este es así como que más diurno y este es nocturno. Pero la verdad es que, o sea, lo puedes usar para lo que querrás, mientras vos vistas el perfume y que el perfume no te vista a vos. Digámoslo así. Este es un perfume más brillante, más luminoso, más etéreo. Y este es un perfume más profundo, más denso, misterioso, atrevido. Los dos elegantes. O sea, ay, no, qué divinos, qué divinos. Y bueno, espero que les haya gustado mi reseña de Gris Charnel, el X-Tray de BDK. Si les gustó, por favor me regalan un like y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva, mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. ¡Mua! Adiós. Y ay no, qué perfume, qué perfume. ¡Mua! Lo amo, lo adoro.